En estos últimos días han habido varias personas, varios hermanos, que han estado interesados en estudiar el tema de las fiestas solemnes y me han encargado de una manera muy personal si pudiera desarrollar aspectos variados con relación a este tema tan importante de las fiestas solemnes de Yahweh. Que un pentecostal, que un cristiano dominical niegue las solemnidades, lo podemos aceptar, hermano y hermana, porque ellos, presumiendo ser salvos por gracia, sin saber realmente el significado de ser salvos por gracia, desprecian la ley, desprecian el sábado. Y por lo tanto son pecadores no arrepentidos. Pero que un adventista del séptimo día que dice que la ley hay que guardarla, que el sábado está vigente todavía, y que sigan despreciando el celebrar, el guardar, el entender que las fiestas solemnes de Yahweh Siguen vigentes todavía, es no haber salido de los engaños de esa Babilonia la Grande, la Madre de las Rameras. Algunos, con unas palabras totalmente despectivas y fuera de un lenguaje que pudiéramos considerar cristiano o mesiánico o seguidor del Masías, te dicen que fueron abolidas. Otros te dicen, estás judaizando. Sin embargo, estas mismas personas que niegan las verdades de las fiestas solemnes que siguen vigentes todavía, niegan, desprecian, desconocen, no sé, las palabras, por ejemplo, que hallamos en las Buenas Nuevas de Juan, capítulo 4, verso 22. En la que la majestad del cielo le dijo a la mujer samaritana: Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Con esto en mente, hermano y hermana, voy a doblar mis rodillas para poder elevar nuestra oración a nuestro Padre Celestial pidiendo que nos dé discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, acudo a tu trono de la gracia a través de tu Hijo amado para que tú me des discernimiento para poderla desarrollar. Y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Entonces, teniendo en mente, porque la salvación viene de los judíos, no es porque los judíos tengan algún poder especial para salvar a alguien, no. Debemos entender el contexto del cual está escrita estas palabras. La salvación viene por el mensaje dado a los judíos. Y es en esa condición, hermano y hermana, que el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 3, verso 2, nos dice lo siguiente: Romanos, capítulo 3, verso 2 hablando de los judíos mucho en todas maneras primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de elohim por lo tanto la salvación viene por el mensaje dado al pueblo de israel y es que a través de ellos nos vino también lo que conocemos como biblia las escrituras inspiradas y es en ese contexto hermano y hermana que nosotros debemos tener una mente dispuesta, abierta, para seguir estudiando, para seguir escudriñando la Sagrada Escritura, y que el mismo Shaúl Pablo, en su misma carta a los Romanos capítulo 9, verso 4, dice, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Por lo tanto, todos aquellos que de una forma despectiva me tildan o nos tildan de judaizantes, lamentablemente la mente de ellos sigue siendo gentil al seguir las imposiciones de la Iglesia católica, apostólica, romana, como la Babilonia la Grande la madre de la remera. Hace muchos años, posiblemente 16 años, más o menos, había ido por tercera vez a General Alvear, en la provincia de Mendoza, invitado por un pastor de allí. En esta última ocasión, nos llevaron juntamente con mi esposa, a la ciudad de Mendoza. Allí, sin saber cómo ni el por qué, para mí fue una encerrona, vino un pastor con la moto, arrogante, prepotente, y quiso que yo le demostrara que las fiestas solemnes están vigentes todavía. Yo no le respondí. No valía la pena responderle. Su actitud arrogante, presuntuosa, no merecía el responderle, porque sabía que no me iba a entender y sabía que no me iba a aceptar lo que yo pudiera presentarle a él con relación a las fiestas solemnes. Y le mencioné las palabras que hallamos en Pedro, haciendo referencia al apóstol Pablo, cuando nos dice que los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y me dijo en forma altanera: ¡Ah! Así que usted me dice que soy un inducto. Y terminamos. No le respondí porque podíamos haber terminado mal. Hoy me entero que ese mismo pastor. Está guardando las fiestas solemnes de Yahweh. Hemos conversado en una ocasión o dos hace muy poco, pero nunca me dijo él, hermano Farga, guardo las fiestas solemnes. A mí no me tiene que agradecer nada. Hay que darle gracias a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado, que es quien nos permite a través de su Espíritu poder desarrollar y entender. La importancia que las fiestas solemnes de Yahweh siguen vigentes todavía, como lo vamos a poder estar desarrollando paso a paso, poco a poco, esperando sea de bendición. Tenemos, como dije, paso a paso, poco a poco, tema por tema, aspectos que nos tienen que ayudar a entender que realmente siguen vigentes todavía. La escritura, lamentablemente, la gran mayoría tienen una sola versión de la misma y es versión popular Reina Valera 1960. Una versión traducida por dos monjes católicos. Algunos textos traducidos bajo la influencia católica, apostólica romana. Si la salvación viene por el mensaje dado a los judíos, y a ellos les fue dado el pacto, la promulgación, la ley, las promesas, a ellos les fue dado todos, es evidente que nosotros debiéramos tener también, además de la reina Valera, alguna versión hebrea. Nosotros, afortunadamente, tenemos dos versiones hebreas. Dos versiones hebreas. Además de una pesita, una católica Félix Torres Amat, una testigo de Jehová, tenemos siete u ocho versiones diferentes de la Sagrada Escritura. Y debíamos tener una versión hebrea para que juntamente, si usted quiere, con la reina valera clásica que todo el mundo tiene, pudiéramos tener una mente más abierta para poder entender algunos pasajes que la mano humana al traducir puso influencias heredadas del catolicismo. Por lo tanto, en esta versión que tengo en mi poder, versión Reina Valera 1960, versión Stanley, no sé si usted lo ve, versión Stanley, en su interior, en la introducción, nos dice, y usted lo va a ver ahí en su monitor posteriormente ahora, mientras hablo, la primera revisión. Apareció en el año 1602 y fue preparada por Cipriano de Valera. Escuchen y lean a continuación. Esta revisión contiene numerosos cambios en el texto. ¿Escuchó? Esta revisión contiene numerosos cambios en el texto que vienen ya desde la primera revisión efectuada en el año 1602. Y nos sigue diciendo más abajo, características de esta edición. Voy a leer solamente lo que creo más importante. La comisión revisora de la editorial y para poder editar esta versión 1960, tomó en cuenta las observaciones de un gran número de pastores y laicos de todos los países de América Latina y España, quienes sugirieron la clase de revisiones que podrían ser útiles y aceptables a los lectores y a sus iglesias en la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, muchos pasajes de esta Reina Valera 1960 están bajo la influencia de hombres, pastores y laicos, la gran mayoría desobedientes a la ley del Creador, por lo tanto, violadores de la ley, no tiene nada que ver con el pacto dado al pueblo de Israel, sino todo lo contrario. Amigos e hijos de la Babilonia, la Grande, la Madre de las Rameras, y por lo tanto, esta versión 1960 deja mucho que desear, sobre todo en algunos pasajes que son altamente definidos, diría yo, en el plan de la salvación. Pero centrándonos en el tema de hoy, vamos a analizar quién cambió las fiestas solemnes de Yahweh. ¿Quién las cambió? Y para eso hacemos la pregunta. ¿Por qué? existen las fiestas paganas? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Por qué existen las fiestas paganas? Porque originalmente habían las fiestas solemnes de Yahweh. Del mismo modo, ¿por qué existe el domingo? Porque siempre existió el Sabbat, el sábado. Por lo tanto, tenemos dos clases de opciones. Ser obedientes a la escritura o ser desobedientes, y por lo tanto ser parte de gentiles influenciados por una mente católica en la cual no queremos salir de los engaños recibidos de esa Babilonia, la grande, la madre de la ramera. Hay fiestas paganas porque siempre habían las fiestas solemnes de Yahweh. Lo mismo que la gente guarda el domingo, porque antes se guardaba el, shabat, el sábado, el verdadero séptimo día de la semana. Daniel 7:25, ese capítulo profético por excelencia, juntamente con todo el libro de Daniel, en ese capítulo 7, verso 25 dice, haciendo referencia al cuerno pequeño, que sale después de la destrucción del imperio romano, este cuerno pequeño hablaría palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Así lo indica la versión clásica Reina Valera 1960. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y surge la pregunta, hermano y hermana, ¿qué significa la palabra tiempos? ¿Qué significa bíblicamente hablando la palabra tiempos que el cuerno pequeño, además de hablar palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, pensaría en cambiarlos juntamente con la ley. Ahí en la palabra tiempos entra mucho, hermano. El inicio del día, el inicio del mes, el inicio del año, por ejemplo. Pero la palabra tiempos está también directamente relacionada con las fiestas solemnes de Yahweh. Y eso es lo que muchos no quieren entender. Y se limitan simplemente a divagar, parece que sean jugadores de ajedrez moviendo la ficha de un lado para otro, esperando el jaque mate. Pero la palabra tiempos, que pensé en cambiar juntamente con la ley, está directamente relacionada con las fiestas solemnes de Yahweh. Veamos Levítico capítulo 23, versos 4. Y 37. Levítico capítulo 23, verso 4, nos dice: Después de haber indicado que la primera gran fiesta solemne es el sábado el sábado, el día de reposo, el séptimo día de la semana, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus Tiempos. Sus tiempos. Por lo tanto, pensar en cambiar los tiempos y la ley está también directamente relacionada con los tiempos de las solemnidades. Y en el verso 37 del mismo libro de Levítico, capítulo 23, nos dice en su parte final. Cada cosa en su tiempo. Ya no hay que dar muerte al cordero, hermano y hermana. La única ley abolida con la muerte de nuestro redentor era la ley que tenía que ver con los sacrificios y las ofrendas por el pecado. La muerte del cordero totalmente inocente. Es lo que fue abolido porque cuando nuestro Redentor entregó su vida, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y por lo tanto ya no hacía falta más derramamiento de sangre. Pero las fiestas solemnes siguen estando vigentes todavía porque son unos días de adoración. Mi querido hermano y hermana que me escucha. Las fiestas solemnes son motivos de adoración, de regocijo, de gratitud por todo lo que significa cada una de ellas, como estaremos también desarrollando paso a paso a su debido tiempo. Y entendiendo que el cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley de acuerdo a lo que hallamos en la versión normal popular reina Valera 1960 hay otras versiones que nos dicen pensarían cambiar las fiestas solemnes como llamamos en Dios habla hoy pensarían cambiar las solemnidades Félix Torres Amat pensarían cambiar las festividades Conferencia Episcopal Española, versión 1999. Nueva versión internacional, pensaría en cambiar las festividades. Lo mismo dice la versión israelita nazarena. Y el libro del pueblo de Dios, haciendo referencia a Daniel 7:25, pensaría en cambiar los tiempos festivos. Por lo tanto... Mi querido hermano y hermana, es evidente de que a pesar del gran prejuicio que hay contra las fiestas solemnes, de acuerdo a la correcta interpretación de Daniel 7:25, el cuerno pequeño, el representante de Satanás en la tierra, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ha hecho una obra tan grande al editar esta versión Reina Valera y es la versión tan popular que lamentablemente tienen todos en sus hogares. Y aunque hayan otras ediciones, todas siguen la mayoría, la versión Reina Valera 1960 cuando hemos mencionado antes y hemos leído que la salvación viene por el mensaje dado a los judíos. Yo no soy judío, hermano y hermana. Yo no soy judío. No me relaciono también como judío, ni mucho menos. Pero sí que tengo una mente abierta para entender que fue a ellos a quienes se les reveló el plan de la salvación. Y por lo tanto, si fue a ellos, yo debo entender cuáles son aquellas cosas que fueron dadas a ellos para yo ser parte también del Israel espiritual moderno. Israel significa vencedor. O soy israelita o soy un gentil. O guardo las fiestas solemnes porque están vigentes todavía, o sigo siendo un gentil presumiendo ser un creyente. Y esto es lo que a muchos les cuesta aceptar, hermano y hermana. A mí no me preocupa que la gente me critique, me cuestione, me diga lo que sea. No me preocupa, al contrario. Me estimula para seguir enseñando estas verdades. Unas verdades que llevo enseñándolas desde primero de año del año 1998. Es decir, 26 años estudiando las solemnidades y enseñándolas siempre que he podido. Y la misma majestad del cielo, cuando estuvo aquí entre nosotros, hallamos, por ejemplo, en las buenas nuevas de Mateo, capítulo 5 versos 17 y 18 lo siguiente mateo capítulo 5 verso 17 y 18 no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo y hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuatro cosas importantes que hayamos en estos dos pasajes, hermano y hermana. En primer lugar: nuestro Redentor no vino para cambiar la ley, ni los profetas no vino a cambiar nada vino a cumplir y a darnos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas y además pone como una advertencia porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pregunto hermano y hermana, ¿han pasado los cielos y la tierra? ¿Han pasado ya los cielos y la tierra? Si no han pasado todavía los cielos y la tierra porque seguimos viviendo en este mundo de pecado y de miseria, es evidente que la ley y los profetas siguen vigentes todavía. Porque Él no vino a abrogar, no vino a abolir, no vino a cambiar, vino a magnificar la ley y a engrandecerla, hermano y hermana. Vino a engrandecer la ley. Como hallamos también en Isaías capítulo 42, verso 21. Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. La ley y los profetas están dentro también de las fiestas solemnes de Yahweh, mi querido hermano y hermana que me escucha. Como vamos a ver en estos breves estudios que nuestro Padre Celestial nos va a permitir compartir y desarrollar, espero que a la conclusión de los mismos, aquellos que todavía siguen teniendo dudas, pueden ir clarificando esas mismas dudas, convirtiéndose en verdades, disipando las dudas para seguir aceptando las verdades que hallamos en la escritura. Pablo, el enviado a los gentiles, en su carta a los hermanos de Galacia, capítulo 1, verso 8, como si estuviera hoy entre nosotros, hoy nos diría... Lo mismo que dijo a los Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea separado. Pablo era un verdadero observador de la ley del sábado de las fiestas solemnes, como lo vamos a ver cuando lleguemos a estudiar las fiestas solemnes en el Nuevo Testamento, y por lo tanto, un hombre con una autoridad total para poder decir, si aún nosotros o oh un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema separado. ¿Cuántos anatemas hay? ¿Cuántos pastores asalariados anatemas hay? ¿Cuántos ministros anatemas hay? ¿Cuántos evangelistas anatemas hay? ¿Cuántos hay de todos ellos? ¿Cuántos? Gracias, Padre Celestial porque me has dado la oportunidad de poder desarrollar esta reflexión relacionada con las fiestas solemnes. Dejo todo en tus manos, Padre, para que tú sigas sensibilizando cada corazón y podamos entender tu palabra y podamos también obedecerte para la honra y la gloria de tu nombre. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, dentro de unos días estaremos con el siguiente estudio relacionado con las fiestas solemnes. Cualquier duda, cualquier inquietud que usted tenga, estamos en la buena disposición para poder atenderle y ser ese canal mediante el cual usted pueda entender que las fiestas solemnes de Yahweh siguen vigentes todavía y que el gran adversario, el enemigo de las almas, está haciendo todo lo posible para que ese pueblo que presume ser su pueblo repita la historia. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Teniendo la verdad, la quieren despreciar por no salir de los engaños de Roma. Si Él así nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro.